Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, Dante, buenas tardes. ¿Qué tal, Ix? Buenas tardes allá en casita. Gracias por sintonizarnos a través de TV8, TV Libertad, TV Canal Independencia y pues sí, a través del medio que nos estén viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Así es, ya estamos a miércoles, ya ombliguito de semana, ya muchos por fin ya salieron de vacaciones. De hecho, estaba viendo Sí. que hoy fueron también entrega de papeles de alumnos de la secundaria, y iban todos así con su ramo de flores, sus regalos, los papás súper orgullosos portando su certificado, ¿no? El que Sí. te dan. Oye, con que no les pase como el video del chavo, ¿no? De que mi perro se comió el certificado de secundaria. Así, a ver si lo tenemos al ratito. Y por cierto, pues muchas felicidades a todos los que culminan una etapa escolar. Felicidades por todo ese esfuerzo y que vengan muchísimos más. Y pues qué mejor que ya estar de Sí, ya vacaciones. relajaditos, tomar sus vacaciones, disfrutar, y pues ya para esta nueva etapa que comienzan, o el ciclo escolar, para los que ascienden otro grado, pues también con toda la actitud, por lo mientras ahora sí que a disfrutar, y como dicen, ¿no? Los papás un poquito a preocuparse, ¿no? De, ay, ¿ahora qué voy a hacer con los pequeños? Pero para eso están los cursos de verano. Sí, por ejemplo, en Casa María Bonita vamos a tener los cursos de verano, que de hecho ya quedan muy poquitos lugares, deben de quedar como tres o cuatro, por si todavía no sabe dónde encargar a su chilpayate, ahí tenemos el mejor curso de verano ahí con Claire, para que también corran y se inscriban, porque no falta, ¿no? Como todos nos pasa, que corremos a la última A la hora última para hora. alcanzar algún Y lo padre lugarcito. que pues los pequeños van a jugar y se van a divertir y sobre todo van a aprender, ¿no? Estamos viendo los talleres que van a impartir de fotografía, de dibujo, no sé cómo se llama eso. Madonari, Ajá, sí. Madonari. Entonces, imagínate, ¿no? Qué padre que tengamos así a los futuros artistas, ¿no? Sí, aparte como en el taller de cortometraje que Ah, habían dicho, cortometraje. nos comprometimos a que vamos a traer al mejor Sí, niño que tenga el el que, mejor ajá. cortometraje para que no lo muestre, ¿no? Sí, qué padre, y pues seguir incentivándolos a que, pues si es algo que les gusta, pues sigan y sigan y cumplan sus sueños. Sí, Sí, cierto. oye, como decías en un programa anterior, ¿qué tal y si son nuestros próximos cineastas, ¿no? Ándale, Y qué sí. mejor que salga de KN Talleres. Así es, y iba a decir, yo Me aprendí, acuerdo ajá, yo me cuando. acuerdo cuando tomé este curso. Así que no pierda la oportunidad, si usted tiene a su pequeñino o su pequeñina en casita y todavía no sabe qué actividades, pues, o a dónde llevarlo, pues llévelo a este curso ¿De de verano? verano en Casa María Bonita, y aproveche porque ya solo tres lugares, y pues, y sobre todo también pasa aprovechar el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estás en época de escuela, tú en trabajando, entonces, pues, es muy poquito ese, ¿cómo se decía? Bueno, de que estás ahí con la Ah, la convivencia, ajá, convivencia. la convivencia, y ahorita que pues ya tienen todo, están de vacaciones, muchos también oficinas ya salieron de vacaciones, entonces qué padre, ¿no? Que tú también puedas salir a convivir, disfrutar de tus pequeñines, disfrutarlos al máximo, porque pues sabemos que ahora sí que en los trabajos los horarios son muy, muy extensos, llegas muy cansado, de mal humor, quieres comer y dormir y nada más, Sí, con o hacer justa, aseo, sí, imagínate las exactamente, mamás. y llegas a hacer todos los pendientes que te quedaron el trabajo, luego que hacer la comida, hacer como tú dices, el aseo, ¿no? Entonces, pues ahorita como ahora sí que aprovechar y pues ir, de hecho, puedes ir, no necesitas ir como pues tampoco a lugares tan caros, sino puedes ir como a los pastitos ahí, a los juegos, correr, hacer deporte, Convivir. imagínate qué padre. Sí, así es. O también hay trabajos o hay personas que también no van a tener vacaciones, esto porque es una empresa privada o Ah, sí, así. también. También para que no se rompa su rutina, pues qué mejor que esta opción Así. para que sus hijos no estén en la casa, de flojos, viendo nada más la tele o así. Ya hay un taller donde de verdad van a poder explotar alguna creatividad o alguna destreza que pudieran tener que Claro. uno nunca sabe, ¿verdad? Así es, y súper divertido. De verdad, yo de pequeña, mis papás a mi hermana y a mí nos llevaron a cursos de verano en Casa de la Cultura, y de verdad que yo al principio decía, ay, es que son vacaciones, yo quiero relajarme, ¿no? Pero no, a mí me encantó, de verdad, que el estar ahí, porque son diversas actividades a las cuales tú entras y ya vas viendo, ay, a mí me gusta o así, ¿no? Entonces se te va el día volando y dices, quiero regresar. Ya sé, a mí también fíjate que de vacaciones me iba a natación
Bueno, es que estuve en un buen de cosas, pero me iba a natación, imagínate, y yo todo un charalillo, todo flaquillo. Ahí aprendiendo la grasa, ¿no? Pero sí, me iba a natación, también a cursos de verano, así, o atletismo, que tengo una anécdota muy, muy peculiar ahí en atletismo, que ya luego se las contaré. Y también platícala, igual, platícala. Siempre estaba... Y yo platico mi anécdota en mi curso de verano, que nunca se me... que mis papás apenas se van a, van a dar cuenta. Ay. Es que no sé, siento que se, no sé, ahí en casita no le van a entender. Es que fue como en el momento, nos estaban preparando para una carrera. Entonces, bueno, la voy a contar. Nos estaban preparando para una carrera, entonces estaban en sus marcas y nos pusieron listos. Y entonces cuando me puse en posición de listos, volvieron a decir otra vez listos. Y saliste. Y yo me quedé así... Porque, y paz, me caí, pues me enterré todo, ya te imaginas, me quedé congelado así. Y fuera, y tú te quedaste. Sí, fuera, yo me quedé ahí tirado. Pero ay, bueno, anécdotas de niño, que yo creo que nunca se me va a olvidar. Oye, ya desde ese entonces ya no ves carreras atléticas. Oye, desde ahí me salí. Desde ahí dijiste, adiós mundo de correr, ya renuncié, ¿no? Sí, no, sí seguí todo en tiempo, porque íbamos todos los vecinitos, entonces seguía todavía. Ya después natación sí duré y competí varias veces y así. Entonces, pero sí, no hay como que los niños estén en actividades que les ayuden en lo deportivo, en lo cultural. Sí. Y qué mejor con maestros que estén capacitados para cualquier tipo de taller que les vayan a impartir, como los de KN Talleres. Pero así bueno. Es. Ay, a mí también, bueno, yo mi historia es más breve. Ay, mamá, ¿qué me estás viendo? Saludos. Ay, no, lo que pasa es que yo siempre he sido, ay, sí, no, muy bien portada y así, no, ay, así, no se ve. No, lo que pasa es que estábamos en taller de barro, estábamos así como, sí, era de barro. Uh-huh. Entonces la maestra nos dijo, voy a la dirección, no se muevan, todos sentados. Entonces, pues da la casualidad que pues... con mis compañeras que me juntaba, una compañera se para, yo también me paro, así a platicar, entonces, en eso, o sea, ni tenía ni un minuto que había salido la maestra y yo estaba parada, o sea, me levanté y pues en eso regresa y dice, a ver, y dice el nombre de la otra chava, mi nombre, y dice, a la dirección, castigados. Y yo, ay, no, o sea, nunca en la vida me habían mandado la dirección, se los juro, o sea, y yo así, no manches, y luego como mi hermana también estaba en este taller, pero ella es más pequeña, iba en otro salón, pues ella me andaba buscando por toda la Casa de la Cultura, ahí, ¿dónde estás? Porque se juntaba en el recreo conmigo, y pues yo estaba en la dirección castigo, y luego ahí me dice, ¿qué te pasó? Y yo, no les vayas a decir nunca a mis papás, y ella no, y ella se quedó ahí conmigo, así. Ah, como, ¿ves? Qué buena hermana. Saludos a mi hermana. No, yo sí era un desastre. Bueno, era súper platicón. Bueno, soy todavía. Bueno, yo también. Yo creo que ambos éramos muy platicones. Sí. Y siempre, siempre era lo mismo, ¿no? De que platicaba mucho. Pero siempre como que se me daba platicar. Era más amigo de los maestros, yo creo, que de mis compañeros. Sí. Siempre, siempre con la gente mayor. Pero no era así que hiciera travesuras, no. Más bien era de esos niñillos que sentaban a comer así, ay, solillos. Pero bueno, en fin. Oigan, y cambiando de tema un poquito, antes de que se nos acabe el primer bloque, queremos mandarle una felicitación porque el día de hoy es Día del Minero. Entonces, Sara, nuestra compañera también, amiga, gran persona, que ella también es todóloga, pues sabemos que es bombera, es minera, es de todo. Entonces, te mandamos una gran felicitación a ti y a todos los mineros que ahorita ya están ya me comentaba que están de fiesta. Entonces, ay, qué bárbaros, sí, pero te invitan, ¿verdad? Le dije, oye, o sea, sí, pues comemos poquito. Sí, por eso estamos flaquitos. No, yo sí como mucho. A lo mejor por eso no me invitaron. Y en lo particular también quiero felicitar a una mina, aprovechando a la mina El Fresnillo, que son unos amigos muy queridos de ahí de Casa María Bonita. Les mandamos un fuerte abrazo y muchísimas felicidades. También, amiga Sara, felicidades. Mira, por tu día. Foto, ahí la estamos, sí, viendo. Ahí está la foto, Sara. Es la de azul. Solo que como tiene los... ¿Lentes? Los lentes. En casa. Claro, está con todo su equipo adecuado para bajar a la mina, porque cabe mencionar que también ella es encargada de supervisar a todos los mineros o todas las personas que bajan, entonces que vayan con el equipo adecuado. Ella es minera, de hecho me dice que se llama Meli y es minera geóloga.
Entonces, oye, pero qué padre que, ¿te acuerdas que en la antigüedad se decía que una mujer no podía bajar una mina porque la salaba o la echaba? ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero qué padre que ahorita ya eso quedó como en un mito y mira. Mira, también saludos a Mineral El Cubo, ahí estamos viendo. Sí. Y él es, a ver si lo digo bien, Ejercin, ingeniero minero. Es que me mandó el nombre, pero está como yo con mi nombre. Ejercite. Pues muchísimas felicidades a todos. Y también, fíjate que el 11 de julio se declara como el día en el que se celebra y se conmemora a todos los combatientes de los incendios forestales. Entonces, también una felicitación por esa gran labor que realizan y sobre todo a las personas que se especializan en combatir estos incendios y también aprovechar para allá en casita que si van o pasan por una carretera, no importa que esté lloviendo, no echar la colilla de los cigarros, envases de cristal, porque en la temporada de calor, con el sol y como el sol es muy fuerte aquí en nuestra zona, pues se puede generar incendios. La vez que se estaba quemando mi casa, ¿te acuerdas? Casi, por la parte de atrás. Pues es una gran labor que realizan, lo hemos venido mencionando día con día, que ellos están al tanto de cuando ocurre algún incendio forestal, y pues que exponen su vida para salvar pues tanto vida humana como la vegetación, ¿no? Entonces, así es. Oigan, también es que estas imágenes, perdón, volviendo al tema que mandamos, es de como mencionas, Dante, de la mina del Cubo. ¿El Cubo? Uh-huh. Entonces, donde está Saraí, y pues sí, dijo, no quiero dejar pasar para felicitar a mis compañeros. Y de hecho también nos manda una imagen de unos mineros que también así como están, a ver, espérame, amacizando. A ver, vamos a verla. Que es una práctica de seguridad. Entonces, no la pasamos, pero sí la tenemos. A ver si la tienen por ahí. Y es que me las está mandando ahorita y ya se las... Oye, sí. Totalmente en vivo, ¿no? Totalmente. Ahí está en la fiesta en la mina. Sí, en la fiesta. No, la fiesta no es en la mina. ¿Dónde la hacen? En el jardín primer ligero. Ah, qué bien. Bueno, ella es la minera geóloga que habíamos comentado. Oye, además, ¿qué trabajo tan cansado? Y bueno, yo visité el museo que está ahí en Valenciana y con nuestros antepasados, híjole, cómo los explotaban, hasta descalzos. Oye, sí. Que no deja de ser un riesgo, sí, ¿no? Sí, no deja de ser. Como quiera. Bueno, creo que ¿no la tenemos para otoño? No, no. Déjate, la vuelvo a mandar. Sí, sobre todo aquí en Guanajuato, que es muy representativo, pues las minas, ¿no? Por tanto, es que todavía siguen en operación. Y pues sí, felicitarlos a todos, porque sí son muchos. Me acuerdo en las peregrinaciones, salían muchísimos ahí a... Sí, y dicen que es la que más padre se pone porque... Bueno, ahorita más cosas. Sin discriminar a todas, o sea, las demás, claro, todas son muy bonitas, pero es que ellos, por todo, por las luces que llevan, todos los aparatos que... Todas las máquinas. Las máquinas que llevan. Mira, es esta la que les comentaba, de que son mineros amacizando y que es una práctica de seguridad para tirar rocas fracturadas. ¡Órale! Y es totalmente mi... Ay, oye, Sara, tomando las fotos, ¿no? Oye, que dijo que nos iba a llevar un día a ver si la dejaban. Ojalá. Ay, ¿tú sí te animarías? Sí, yo sí. Oye, yo todo... Oye, ¿sí? Sí, sí, voy, sí, voy. Bueno, oye, regresando a lo de los el día conmemorativo de los combatientes de los incendios forestales, también se hace en conmemoración a las personas, a los combatientes caídos, por así decirlo, porque pues sí, es una práctica de riesgo, de alto riesgo, y de gente que está dando su vida para salvar la de otros, y también es por eso que se conmemora a partir del 2014, hace poquito. Sí, del 2014 se declara a nivel nacional y ahí tenemos un videito de nuestras autoridades. A ver si lo podemos ver. Ok. Liga Nacional de Combate contra Incendios. Ay, de verdad que me acordé también de Sara, es que como les comento, también es bombera voluntaria. Sí. Le gusta todo este extremo. Y sobre todo proteger, ayudar a la gente. Así es.
Y bueno, este es un video que está circulando en redes por el Instituto de Ecología de Gobierno del Estado, pues sí, conmemorando a los combatientes de los incendios forestales, y ahí nos marcan los números de emergencia, que es el 911, para reportar quemas o incendios. Así es, y no hacer un mal uso de este número, porque muchas veces por jugar o algo así, están saturadas y tú, o sea, tú estás viendo que está un incendio y te suena ocupado y no entra la llamada, entonces ahí está como la diferencia. Sí, sí, así es, para que también ser conscientes, y si ven a uno de sus hijos o si los cachan jugando con estas líneas, pues no es lo correcto, ¿no? Entonces también más vale llamar la atención a tiempo a que después, claro, por esa llamada de juego se pueda perder algunas vidas. Que esperamos que no. Sí, concientizar, como tú mencionas. Pues les mandamos un fuerte abrazo y de verdad muchísimas felicidades por esta gran labor que realizan día con día, y que nos inviten o nos mandan un videito del festejo. Oye, Denti, también tenemos otra noticia para los espectáculos que está también en redes sociales. ¿Quién no conoce a este, se podría decir, clan de los Beckham, perdón. Sí, no manches. Victoria Beckham, Super... David Beckham, o sea, sobre todo por sus excentricidades, se podría decir. Excentricidad. Ajá, y su lujosa vida. Exactamente. Y pues ahorita está circulando mucho en redes sociales que hoy, miércoles 11 de julio, es el cumpleaños de la hija menor, que se llama Harper. Y pues, ¿qué creen que le regalaron? Nada más y nada menos. ¿Qué le regalaron? No, pues ahí está su fiestecita, así bonito, su pastelito y un pony le regalaron. ¡Ay, qué fresa! Ahí está, nada más y nada más, menos Oye, que un pony. Oye, va a estar igual de bonita, ¿no? Que la mamá. Que el papá, ¿no? Porque está bonita. Porque, bueno, pues los dos son guapos en realidad. Sí. No, ¡ay, qué padre! Su estilazo que tiene para vestir. Sí, así es. Oye, pues qué padre, ¿no? Imagínate que te regalen un caballo. Oye, sí, ¿tú qué eres? De los animales más bonitos, yo creo. Sí, qué bonito, ¿no? Ve, y aparte su pastel de unicornio. Que están súper de moda. Pero qué padre, ¿no? Porque es que en la infancia cuando tú dices, ay, quiero un pony, ¿no? Un caballito, y claro, tus deseos son órdenes, tú tienes tu pony. Ya sé, imagínate con tanto dinero, pero bueno, mira, al final no, lo importante es que no pase desapercibida las fechas, y yo creo que ni en los famosos, ¿no? O sea, siempre el chiste es festejar. Así es. Oye, pues vamos a recordar los números en el estudio por si nos quieren llamar, mandar un saludito. Vamos a tener unos invitados que nos van a invitar a un evento el día de mañana y el viernes, para que no se muevan de aquí de Guanajuato Trendy. Y recordar los números, que es 734-1004, para que si quieren pedir información, o bien también nos escriban a través de Guanajuato Trendy, o bien sigan, si no nos quieren ver o no nos pueden ver en vivo, nos sigan también en la plataforma de YouTube, así estamos también como Guanajuato Trendy, y sin duda alguna en vivo por TV Libertad, Canal 8 y Canal Independencia. Oigan, y también cabe mencionar un comercial muy breve, antes de ir a los comerciales, que nuestros amigos de La Caseta Hamburguesa, que para aquellas personas que participaron por su hamburguesa, pasen por su papeleta, porque solo tienen hasta el día de viernes para hacer válida esta promoción. Entonces, no la dejen pasar, de verdad que están deliciosas. Y pues, vengan en hoy o mañana, o todavía el viernes alcanzan, porque la promoción vence ya el día viernes, para que hagan válida su promoción de la hamburguesa gratis. Y también mencionar que si usted sabe o conoce o usted mismo quiere trabajar, están solicitando cocinero, entonces métase a la página La Caseta Hamburguesa y pida informes y ya se ponen en contacto para acordar una cita y ver lo del trabajo. Y ahora sí, vamos a ir a un corte comercial, ya están aquí nuestras invitadas, no le vayan a cambiar, esto es Guanajuato Trendy.